Muchos músicos tienen seguidores falsos en Twitter. Si ves a un músico con millones de seguidores en Twitter, no asumas que todos son fans leales. Muchos músicos tienen altas tasas de seguidores falsos en la plataforma. Twitter Audit muestra que solo el 42% de los seguidores de la cuenta de Twitter de Justin Bieber son reales, y alrededor del 62% de los seguidores de Rihanna son falsos. La canción más corta del mundo. La canción más corta grabada es You Suffer, de la banda británica de grindcore Napalm Death, con una duración de tan solo 1,316 segundos. Esta pista está oficialmente reconocida por el libro Guinness de los Récords como la canción más corta jamás grabada. El primer servicio de transmisión de música. Mucho antes de que Spotify y Apple Music dominaran la escena de transmisión de música, existía un servicio llamado Internet Underground Music Archive, IUMA. Lanzado en 1993, permitía a los usuarios descargar pistas de forma gratuita y se considera el pionero de la transmisión de música. La revolución del MP3. La llegada del formato MP3 revolucionó la industria musical a finales del siglo XX. El ingeniero alemán Karl-Heinz Brandenburg desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del algoritmo de compresión del MP3, cambiando para siempre la forma en que consumimos y compartimos la música. El ingrediente secreto de los discos de vinilo. Los discos de vinilo se fabrican con un compuesto plástico conocido como cloruro de polivinilo. Lo que mucha gente no sabe es que uno de los ingredientes clave es la sal. La misma sal que utilizas en tu cocina es un componente crucial en la producción de discos de vinilo. Prisenkolinen nin sai nin thiusol es una canción pop italiana que solo tiene palabras sin sentido. Su objetivo es imitar la forma en que suena el inglés para los que no hablan inglés. El Señor de los Anillos inspiró varias canciones famosas, entre ellas Rumble On de Led Zeppelin, I Think I Understand de Joni Mitchell, The Wizard de Black Sabbath y This Day We Fight de Megadeth. My Heart Will Go On de Celine Dion se grabó en una sola toma. Ahora considerada como la canción insignia de Celine Dion, la balada para hundir un barco casi no se hizo realidad. Al escuchar la música, la cantante no quiso grabarla y el director de Titanic, James Cameron, no quería usarla. El productor Simon Franklin, que había trabajado con Celine en el pasado, optó por grabar una demo de todos modos y animó a Dion a cantar en la grabación. Celine Dion clavó la voz en una sola toma y nunca volvió a grabarla, lo que significa que el éxito mundial número uno es en realidad una maqueta. La mejor frase inicial de una canción pop es «Vi a un hombre lobo con un menú chino en la mano». Al menos ese fue el resultado de una encuesta de la BBC del año 2004 para encontrar la mejor letra inicial de una canción. La ganadora, Werewolves of London de Warren Zevon, superó por poco a Rock Around the Clock de Bill Haley y a Hungry Heart de Bruce Springsteen. Childish Gambino obtuvo su nombre de un generador de nombres de Wu-Tang Clan. A Prince le encantaba tanto el programa de televisión New Girl que le preguntó a la actriz Zooey Deschanel si podía ser estrella invitada en él. Bohemian Rhapsody es la canción más escuchada del siglo XX. Ha conseguido superar a Smells Like Teen Spirit de Nirvana, la anterior poseedora del récord.
concierto oficial de los Beatles se celebró en San Francisco en 1966. El agotamiento por las giras, la caída de la popularidad y las luchas internas entre los miembros de la banda dejaron a los Beatles con pocas opciones más que dejar de tocar música en directo. Con esto en mente, todos acordaron que su concierto en Candlestick Park, el 29 de agosto de 1966, sería su última actuación. Y técnicamente, para ellos fue un fracaso, ya que quedaron 7.000 asientos sin vender. Ringo Starr fue el primer Beatle en lanzar un álbum en solitario. Ringo nunca fue conocido por sus habilidades para escribir canciones, ya que rara vez ayudaba a componer para la banda. Por lo tanto, fue una sorpresa para los fans cuando Ringo lanzó un álbum en solitario después de que la banda se separase en 1970. Lamentablemente, Sentimental Journey, el primer álbum de Ringo, no fue gran cosa. El trombón más antiguo que sobrevive tiene aproximadamente 473 años. La familia Schnitzer fue uno de los fabricantes de instrumentos musicales más respetados del siglo XVI. Los miembros de su familia eran músicos y fabricaron varios instrumentos, como trompetas y trombones. El Museo Nacional Alemán de Nuremberg contiene trombones tenores de Erasmus Schnitzer de 1551. El Club Internacional de Fans de Queen, creado en 1973, está reconocido oficialmente por el libro Guinness de los Récords como el club de fans de un grupo de rock de mayor trayectoria. El primer ukelele se fabricó en 1879. Derivó de dos instrumentos portugueses, la braguiña y el cavaquinho. La melodía de Nokia es una frase de una composición para guitarra solista llamada Grand Vals del guitarrista clásico y compositor Francisco Tárrega. Los ojos de David Bowie no eran en realidad de dos colores diferentes como alguna gente creía. Después de meterse en una pelea cuando era niño, Bowie desarrolló anisocoria, lo que provocó que su pupila izquierda se dilatara permanentemente. Así que, aunque esos dos ojos eran de color azul, el izquierdo siempre parecía más oscuro debido a la negrura de la pupila dilatada. Leo Fender no sabía tocar la guitarra. Cuando escuchas el nombre Fender, inmediatamente lo reconoces como el fundador de la compañía de instrumentos, pero ni siquiera aprendió a tocar la guitarra. Fender comenzó su carrera reparando fonógrafos, radios y otros aparatos electrónicos. Y en la década de 1940, Fender comenzó a fabricar de guitarras como un tipo diferente de instrumento. Más tarde, en la década de 1950, lanzaron la primera guitarra eléctrica producida en serie. Mozart comenzó a componer música a los 5 años. El prodigioso compositor mostró sus extraordinarias habilidades musicales a una edad temprana. Comenzó a componer música a la tierna edad de 5 años y, a los 14, ya había escrito varias sinfonías y óperas. The Boy Bands es el título abreviado del 13º álbum de estudio de Chumbawamba, lanzado en 2008. Su título completo tiene 156 palabras y 865 caracteres y posee el récord mundial Guinness del título de álbum de música más largo. La canción Happy Birthday fue escrita en 1893 por las hermanas Hill. Aunque la propiedad de esta conocida melodía ha cambiado varias veces, hoy es un activo rentable. Warner Chappell es dueño de la canción y obtiene 2 millones de dólares cada año en regalías. Los pianos modernos fueron inventados alrededor de 1700 por Bartolomeo Cristofori en Italia.
revolucionaron la composición y la interpretación musical al permitir una amplia gama de dinámicas y tonalidades. Scorpions, de la ciudad de Hannover, son la banda más exitosa de Alemania con más de 110 millones de discos vendidos en más de 50 años. En el 2017 fueron incluidos en el Salón de la Historia del Heavy Metal. El Servicio Postal de los Estados Unidos envió una carta de cese a la banda de rock estadounidense The Postal Service por infracción de marca registrada de su nombre. Después de las negociaciones, el servicio postal permitió a la banda seguir usando su nombre a cambio de un concierto gratuito en su conferencia nacional. Cuando la mujer que aparece en la portada del álbum Contra de Vampire Weekend se enteró del uso ilegal de su foto de hace 26 años, demandó a la banda. Se enteró cuando su hija trajo a casa una copia del álbum. Los trajes de ABBA eran coloridos y elaborados específicamente para eludir la ley fiscal sueca. Si los trajes no se podían usar fuera de una actuación, podrían considerarse deducibles de impuestos. Led Zeppelin dejó que Ben Affleck usase When the Levee Breaks en Argo con la condición de que alteraran digitalmente la caída de la aguja del reproductor en el lugar correcto del disco. Unas 400 copias del álbum Ride the Lightning de Metallica se imprimieron accidentalmente en verde en lugar de azul en Francia. Estos raros errores de impresión ahora se consideran artículos de colección. Cuando la banda The Eagles se separó en 1980, Don Henley dijo en una entrevista que volverían a tocar juntos cuando el infierno se congele. Unos 14 años después, los Eagles lanzaron su álbum de regreso, Hell Freezes Over. Dave Grohl, tras la disolución de Nirvana, escribió y grabó un álbum completo él solo, cantando y tocando cada instrumento en el estudio. Eligió el nombre Foo Fighters para el álbum para ocultar su identidad. El álbum debut de Black Sabbath en 1970, Black Sabbath, comenzó con el sonido de la lluvia y una campana de iglesia distante. Unos 43 años después, su último álbum terminó con el sonido de la lluvia y una campana de iglesia distante. El título del álbum de Radiohead, OK Computer, proviene de una línea de la guía del autoestopista galáctico. OK Computadora, ahora quiero control manual completo. Y la canción Paranoid Android hace referencia al personaje Marvin, el androide paranoico. En el año 1969, un músico llamado Jim Sullivan grabó un álbum llamado UFO, que incluía una letra extraña sobre dejar a su familia y ser abducido por extraterrestres. Sullivan desapareció 6 años después sin dejar rastro, y la única prueba fue su automóvil abandonado encontrado en una carretera del desierto. Paul McCartney actuó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 por una sola libra. Chuck Berry, el padrino del rock and roll, originalmente solo tocaba música para comprar equipo fotográfico para apoyar sus aspiraciones de convertirse en un fotógrafo profesional. Alan Freed, padre del rock and roll. Aunque el uso de la palabra rock ya venía utilizándose en las letras de Rhythm and Blues desde finales de los años 30, se atribuye al locutor estadounidense Alan Freed la popularización de la frase rock and roll a principios de la década de los 50. En las entrevistas, Freed explicaba su visión del término.
El rock and roll es en realidad swing, con un nombre moderno. Comenzó en los diques y en las plantaciones, tomó las canciones folclóricas y presenta el blues y el R&B. La armónica fue el primer instrumento tocado en el espacio. La armónica fue el primer instrumento musical del que se tiene constancia que fue tocado en el espacio, y sucedió el 16 de diciembre de 1965 gracias al astronauta Walter Shearer, que llevaba una armónica escondida en algún lugar. Mientras orbitaba la Tierra en la nave Gemini 6, tocó Jingle Bells con su Little Lady de Honor, la armónica más pequeña del mundo. El theremin, el instrumento que se toca sin usarlo. El theremin es un instrumento musical electrónico único en su clase. Fue inventado por el físico ruso Leon Theremin en 1920 y se caracteriza por ser tocado sin necesidad de contacto físico entre el intérprete y el instrumento. Se compone de dos antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos del intérprete, permitiéndole controlar la frecuencia y el volumen mediante los movimientos de sus manos en el aire cerca de estas antenas. El sonido producido es distintivo y enigmático, con una calidad vibrante y etérea. A lo largo de los años, el theremin ha sido utilizado en una amplia variedad de géneros musicales y producciones, convirtiéndose en un instrumento muy versátil y valioso para la música. Deadmau5 lleva tatuada la firma de Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario Bros. Antes de que Pink Floyd eligiera este nombre, se llamaban Sigma 6, pero ese solo fue el comienzo. La banda pasó por otros nombres como T-Set, Megadeth, The Screaming Abdabs, The Architectural Abdabs y The Abdabs. Paul David Hewson, o Bono, como lo conocemos todos, consiguió su apodo gracias a una marca de aparatos para los oídos llamada Bonavox, que significa buena voz en latín. Brian May, de joven, siempre había querido una guitarra, una Fender Stratocaster, pero era demasiado cara, y al no tener suficiente dinero, diseñó y construyó él mismo, con la ayuda de su padre, la legendaria Red Special, el sonido inconfundible de Queen, utilizando para ello madera de caoba del marco de su chimenea y unos muelles de una vieja motocicleta. Los pianos modernos tienen 88 teclas, 36 negras y 52 blancas, pero la mayoría de los pianos construidos entre finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX tenían 85 notas. Originariamente, las teclas blancas eran de marfil y las negras de ébano. ¿Cuánto paga Spotify a un artista por reproducción? Según Business Insider, entre 0,0033 a 0,0054 dólares por el stream de una canción. O sea, que para ganar un dólar debes generar alrededor de 250 reproducciones en promedio. Y eso hay que agregarle si la ganancia se distribuye enteramente al artista o con un sello discográfico. En este sentido, otras plataformas como Apple Music ofrecen más ganancias, alcanzando un centavo de dólar por reproducción. Cascos vikingos con cuernos. La idea errónea de que los vikingos utilizaban cuernos en sus cascos se debe, en parte, al vestuario que portaban los personajes de la ópera de El Anillo del Nibelungo por elección expresa de Richard Wagner. Había un servicio llamado Forgotify para canciones que nunca se han escuchado en Spotify.
Se dice que cerca del 20 al 25% de las canciones que están en Spotify nunca han sido escuchadas. Así que a alguien se le ocurrió crear una plataforma llamada Forgotify, que se lanzó en el 2014 y que te dejaba escuchar las canciones olvidadas del servicio original de streaming. Esta web usaba un reproductor de Spotify integrado y su interfaz servía para buscar canciones con un índice de popularidad cero. Rocketman es una balada inspirada en la llegada del hombre a la luna, y en ella se cuenta la historia desde la perspectiva de un niño cuyo padre es astronauta y tiene que compaginar su trabajo con su vida familiar. Una canción con varios puntos de vista. Uno de ellos es la ilustración que daba nombre a la canción y que había sido publicada por Ray Bradbury. Space Oddity, la canción de 1969 de David Bowie, que era muy admirada por Elton John, pero también el punto de vista de Bernie Taupin, que cuando le estaba dando vueltas a la canción, se encontró con la imagen de una estrella fugaz que le dejó anonadado y le sirvió de inspiración. B.B. King. Su nombre real era Riley Ben King, y su famoso apodo de B.B. King lo obtuvo en 1949 a los 24 años de edad, cuando fue contratado como DJ en una radio, donde se ganó el apodo de Blues Boy. La Asociación de Música y Danza Folclórica de Japón reunió al conjunto de shamisen más grande del mundo. El shamisen es un instrumento musical tradicional japonés que parece un violín. Los 1911 participantes utilizaron el Tsugaru shamisen en su actuación. Tuvo lugar en Tokio, Japón, el 23 de octubre de 2016 y duró 6 minutos y 5 segundos. La etimología de la palabra piano es la evolución del nombre con el que Cristofori bautizó a su creación, clavicémbalo col piano e forte, que se traduciría al castellano como clavecín con sonido suave y fuerte. El término responde a la capacidad del instrumento para producir sonidos fuertes, forte y suaves, piano. Esta característica era la que lo diferenciaba de sus predecesores. Posteriormente se abrevió a su nombre a pianoforte y más tarde se acortó a piano, tal como lo conocemos en la actualidad. Las materias primas. Los pianos se construyen con diferentes tipos de madera. El armazón del piano se fabrica con madera de roble, abeto, haya o nogal, entre otros. En el mecanismo de percusión se suelen utilizar peral, carpino o arce. Y el teclado se fabrica con madera de tilo o ébano en algunos casos, y el chapado exterior se elabora con maderas exóticas para los acabados más peculiares. El marco o estructura está formado por una sola pieza de hierro fundido, terminando los bordes con hierro forjado o acero. Las cuerdas son de alambre de acero envuelto en alambre de cobre enroscado para el caso de los bordones. Originalmente las teclas blancas eran marfil y las negras de ébano. Hoy en día el marfil está prohibido, con lo que se emplean materiales alternativos. Para algunas partes del mecanismo se utilizan piel, telas y fieltro, y los macillos se fabrican con madera y lana prensada. Enrico Caruso, el que por aquel entonces era el máximo exponente de la ópera mundial, fue el primer cantante en tener su obra registrada en un vinilo. Fue en el año 1902 y llegó a vender 1 millón de copias. El vinilo más caro de la historia. Tenemos a Ringo Starr ocupando la primera plaza, que vendió su copia del álbum homónimo de los Beatles con el identificativo número de serie 000001. Este se vendió a un comprador anónimo por $790,000 en una subasta celebrada en diciembre de 2015
que también vendió su famosa batería Ludwig, que fue comprada por 2,2 millones de dólares. Spinal Tap, más allá de la excelencia. El documental ficticio que le dio origen a Spinal Tap, This is Spinal Tap, es el único filme al que IMDb, Internet Movie Database, le ha dado 11 estrellas sobre 10. Elvis Presley es originalmente rubio. Comenzó a teñirse el pelo de negro a los 15 años. El primero que utilizó el término heavy metal fue el crítico de rock Lester Bangs en la revista Cream, para definir la música de bandas como Black Sabbath, MC5 o Deep Purple. Led Zeppelin se presentó en Dinamarca bajo el nombre de The Knobs, porque Eva von Zeppelin, nieta del inventor de los dirigibles Zeppelin, amenazó con demandarlos por empañar el apellido. La guitarra más grande del mundo que se puede tocar mide más de 13 metros de largo y pesa más de 900 kilos. Fue construida por estudiantes y profesores del Distrito Escolar Independiente de Conroe, en Texas. Los orígenes de la ópera se remontan normalmente a los dramas de la antigua Grecia, aunque los egipcios ya habían representado el Hepsed, o fiesta de renovación real, durante 2000 años antes. El Hepsed evolucionó hasta convertirse en obras de la pasión en las que los egipcios representaban historias del glorioso pasado de Egipto, con música y con cantos. También las obras medievales de Pascua y Navidad, que se representaban con música, se consideran precursoras de la ópera. El más famoso de estos dramas eclesiásticos preoperísticos es la obra Quem Queritis, ¿a quién buscáis? A medida que estas obras evolucionaron, se volvieron más teatrales y menos religiosas. La mayor cantidad de personas que han tocado un solo piano al mismo tiempo es de 23 personas. Uno pensaría que solo dos personas como máximo podrían tocar un piano, pero los estudiantes de la Escuela de Música Isidor Bajic desacreditaron esa teoría. Incluidos en el grupo estaban los miembros de Opens 2019, capital europea de la juventud Novi Sad, y actuaron en Novi Sad, Serbia, el 20 de septiembre de 2019. La composición que tocaron fue Zora, Amanecer, que fue compuesta especialmente para el evento. El compositor fue un exalumno de la Escuela de Música Isidor Bay, Ivan Markovic. Los directores tienen libertad para seleccionar qué instrumentos incluir en la orquesta, lo que les permite organizarla para que se ajuste a su programa musical. No se limitan a los instrumentos musicales tradicionales. A partir del siglo XX se pueden incluir instrumentos modernos en las orquestas, como guitarras eléctricas, sintetizadores y otros instrumentos electrónicos. La música tiene el poder de recordar recuerdos incluso después de lesiones y dolencias cerebrales graves. Una revista de investigación publicada en Neuropsychological Rehabilitation describe el efecto de la música. Puede ayudar a los pacientes con lesiones cerebrales a recordar ciertas cosas que no son posibles de recordar de manera convencional. La primera obra orquestal con un instrumento electrónico solista fue Sinfonicheskaya Misteria, Misterio Sinfónico, de Andrei Pashenko para theremin y orquesta, que se estrenó en Leningrado el 2 de mayo de 1924. Lev Temen fue el solista. Los primeros álbumes de rap de éxito comercial fueron Rapper's Delight, de 1979 de The Sugar Hill Gang, y The Breaks, de 1980 de Curtis Blow.
existían otros instrumentos de teclado antes de la invención del piano. Antes de que se inventase el piano, uno de los instrumentos más populares era el clavicémbalo. Se desconoce la fecha de invención del clavicémbalo, pero lo más probable es que se crease durante la época medieval. Parece muy similar al piano, pero funciona de forma bastante diferente. Dentro del piano acústico, las cuerdas se golpean con pequeños martillos de madera, mientras que dentro del clavicémbalo se pulsan con una púa, que es una pequeña clavija que toca la cuerda como una púa en un banjo. La púa se acciona presionando una tecla en un teclado de forma similar a cómo se accionan los martillos de un piano. La guitarra más cara jamás vendida fue el modelo electroacústico que tocó Kurt Cobain en el MTV Unplugged y se compró en 2020 por 6,01 millones de dólares. En el 2012, David DiDonato tocó un solo en su guitarra durante más de 24 horas seguidas, estableciendo el actual récord Guinness del solo de guitarra más largo. Las guitarras más famosas por los nombres que les dieron sus dueños incluyen a Blackie y Brownie de Eric Clapton, Lucille de B.B. King, Trigger de Willie Nelson y Micover de Keith Richards. Cuando la ópera Fausto de Charles Gounod no vendía entradas, el productor regaló entradas para las tres primeras funciones a personas de fuera de la ciudad y declaró que las funciones estaban agotadas. El público, que se preguntaba a qué se debía todo el alboroto, empezó a comprar entradas y Fausto terminó por convertirse en todo un éxito.